Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial, Daniela Tamayo. ¿Cómo estás? Yo muy bien y feliz de estar aquí, eh, de haber eh, aceptado su invitación. Ya hace mucho tiempo quería, quería eh, Daniela, venir y poder compartirles un poquito. Es un privilegio tenerte <laughs> con nosotros. Nada, muchísimas gracias. Tenemos, el privilegio es mío. Hace <laughs> dos años que estamos buscando. Bueno, pues aquí estoy finalmente sentada para contarles un montón de cosas. Daniela, mucha gente te conoce porque eres una modelo muy famosa en el país. Ahora ya internacionalmente estás, me estás contando, estás haciendo cosas muy interesantes. Pero antes de meternos en todo el mundo del modelaje, a la gente le gustaría saber quién es Daniela. Daniela eh, es una mujer eh, emprendedora que cree en el amor, una mujer familiar, es negociadora sí. internacional egresada de AFIT wow. también, además de ser modelo y, y bueno, es una mujer que cree en los sueños. Daniela, contame de dónde vienes, contame un poco de tu familia. Mis padres son colombianos, sí. yo nací en Nueva York por accidente. Estaban ahí en Están ese de momento. Estaban vacaciones. Estaban ahí, sí, temporalmente y nací mm. en Nueva York. Mm. ¿Qué más te cuento? O sea, que ¿Sos más, americana, son más americ ¿Sos americana? Sí, soy americana, pero el corazón colombiano corazón 100%. Sí, total. Tengo dos hermanas, una mayor y una menor. Yo soy la del medio, mm. también la, por cosas de la vida. La, la mimada de la casa. La mimada de la casa. Es como la estrellita y la oveja negra sí. también, digo yo. ¿Tus hermanas son parecidas a vos? No, no. Para nada. Las dos son morenas. Sí. Las dos morenas, yo soy la, la rubia de la, la casa. La rubia de la casa. Sí. <laughs> y la linda de la casa. Nada, las tres son somos muy las bonitas. Son muy Mis hermanas, hermanas también son hermosas, okay. pero bueno. ¿También son modelos ellas? Eh, no, no son modelos. ¿Por qué? Pero, no, no, no. La mayor, de hecho, yo estoy en el medio trabajando hoy por la mayor. Como que en algún momento quiso entrar ahí sí. y la que terminó fue. La que terminó, pues, como ¿Viste? haciendo total. Y yo. Muy bien. Bueno, contame, desde pequeñita, ¿cómo eras en el colegio? Eh, te, te veo no. juiciosa, sentar en la primera fila. No, ¿no? tampoco, no. Estaba en, en un punto medio, siempre bien. fui muy responsable, soy una mujer muy responsable, pero no de clavarme a un cuaderno y estar en, en primera fila, no, sí. ni en el colegio ni en la universidad. Okay. Pero te fue bien, pasaste todo bien. Sí, me fue súper bien, me fue súper bien. Es que tengo que confesarte que además en la universidad solamente cancelé una materia, ni siquiera la perdí, y ese día lloré. O sea, fue súper difícil sí. para mí porque, bueno... Realmente tuve la bendición de, de, de poder sacar adelante mi estudio de una muy buena manera. Qué bueno. Daniela, entonces terminas el colegio y estudiaste qué? Negocios internacionales. Negocios internacionales. Sí. ¿Terminaste ya, no? Sí, ya. Ya terminé. Graduada. Total. Bueno, ¿y a, ¿y a qué época empieza tu carrera de modelaje? O sea, te descubren, te llevan a, un, a una agencia, ¿cómo fue? Mi hermana estaba presentando eh, también en un canal regional. Y por eso, digamos que tenía mucho contacto con fotógrafos, con otras modelos, con agencias. Y a mí me llamaba la atención siempre, desde siempre. Entonces, muchas veces la acompañaba. Y en eso de acompañarla, eh, no sé, alguna vez algún fotógrafo me vio y se le quedó mi cara como grabada, pero todavía estaba pequeña. El fotógrafo dijo: Esta princesa la necesito. Pues. Y más o menos como tres o cuatro años después. Eh, me vio en un centro comercial, el, me dijo, mismo? el mismo fotógrafo. ¿Es conocido? ¿Es del, es del, ¿Lo seguís viendo él? O? Mm, sí, sí, sí. sí. Mm. Todavía okay. todavía lo veo y, y está en el. Imagina que estás agradecida con él toda la vida, ¿no? Claro que sí, ¿Te totalmente. Te sí, él fue como el que me dijo: Bueno, quiero hacerte una prueba, sí. vamos a ver cómo registras. Y desde ahí. ¿Qué, total. Edad, te, ¿qué edad tenías? Tenía, no sé, 17. 17, 17. Sí. Desde ahí ya. Bueno, y, y para vos, ¿cómo fue esa primera, esa primera impresión? O sea, llegaste, te, 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 te sacan fotos, sí. ¿y esas fotos es qué? Para mí fue, me siento súper afortunada además, porque ese primer trabajo, aunque no fue muy grande, tuvo una exposición buena. Digamos sí. que eh, Las Palmas aquí es una vida que la gente pasa mucho por ahí, sí. Y recuerdo que, pusieron que la, la pusieron en valla. Y fue impresionante, ¿verdad? Sí, fue delicioso, imagínate. El primer trabajo de la vida y tener la, la fortuna de que estuviera bien expuesto. Sí. sí, muy rico. Bueno, ¿y tus padres qué te decían a todo esto? ¿Contentos? Sí, mi mamá, mi padre se murió cuando tenía cinco años, entonces realmente oh, bueno. mi mamá fue como la que me acompañó siempre en todo este proceso. Y mi hermana mayor también es, para mí, hoy, hoy en día un pilar y siempre lo ha sido. ¿Y, ¿Y tu madre nunca se volvió a casar? Mm, sí, tuvo sí. a mi hermana menor, pero bueno, hoy en día está ya con nosotras, se separó. Okay. Eh, pero no, realmente siempre me dejaban mucho, confiaban mucho en mí, como en mi visión, en cómo me quería enfocar. Eso sí, celosas con ciertas cosas, hasta que, digamos que vieron que tenía una edad prudente y ya tenía. Cierta conciencia despierta para sí. tomar otras decisiones. Aparte, me imagino que tu madre tuvo una labor tremenda el sacar tres mujeres adelante, sí. enseñarlas, criarlas, educarlas. Yo digo, para mí, ella es todo. Lo máximo. Uf, es el ejemplo más grande del mundo. Mi hermana mayor también terminó sí. su carrera, tiene su empresa hoy en día. Eh, ¿Casada o no? Casada, no, tiene sí. una niña, no sé si de pronto la has visto, de mochilas guayú, decoradas. No. Bueno, han tenido un impacto bien grande sí. y bien importante, no solamente en Colombia, entonces wow. sí. La menor también es muy juiciosa, quiere estudiar eh, medicina. O sea que tu mamá debe ser una mujer para conocerla, pues. Una sí. Mujer extraordinaria. <laughs> sí, es una eh, hermosa persona, un ser humano muy bonito. Daniela, cuando hablamos del corte, me encantaría que me cuentes toda tu carrera de modelaje que ha sido y es extraordinaria. Muchísimas gracias, claro que sí. <laughs> ya volvemos.